Cada vez son más los porteros de muchísimos clubes que eligen N1 para defender su portería. Y en el Sevilla Fútbol Club, un grande de Europa, no podía faltar en la representación de nuestra marca de guantes. Alberto Flores, el de Fuentes de Andalucía, en esta edición de Interview, nos habla de todo. Su pasión por la portería, su modelo de guante favorito de N1, la referencia de Andrés Palop, que es muy importante para Alberto, y muchas más curiosidades que quiere contarnos. Pues mi pasión viene de familia, porque mi padre fue portero, que estuvo aquí también en el Sevilla poco tiempo, en los juveniles, pero estuvo, y él ha sido el que me lo ha inculcado, y yo siempre he estado muy pegado a mi padre en el tema deportivo, y gracias a él pues ha nacido esta pasión, y a día de hoy agradecido por siempre a él. Pues yo, aunque al final uno se acaba en el día a día un poco lo que es acostumbrando, entre comillas, pero para mí venir cada día aquí y entrenar con el primer equipo y ha convocado los partidos, vivir la experiencia que estoy viviendo, tanto los viajes a los estadios, los ambientes que he vivido en diferentes estadios, para mí es un sueño, y es algo que no sé lo que deparará el futuro, pero es algo que ya me lo voy a llevar para toda la vida. Primer entrenamiento, me acuerdo que estaba en la residencia, tendría yo, creo que era cadete de segundo año, y tenía que venir a entrenar. Y cuando vengo a entrenar, estoy ahí en el gimnasio haciendo trabajo de tren superior con los porteros, y me acuerdo que me dijeron que tenía que ir un rato con el primer equipo. No era ni un entrenamiento entero, sino un rato, pero para mí ese rato fue el mejor rato de mi vida, y lo recuerdo con mucho cariño, porque fue salir del entrenamiento, llamar a mis padres corriendo, o sea, que entrenaba con el primer equipo, y lo veía una locura. La historia empieza aquí, cuando yo estaba en los Benjamines, mi primer año con la camiseta del Sevilla. Su hijo, Alejandro, compartía portería conmigo en ese equipo, y casualidades, no suele ser lo normal, pero dentro del equipo era mi mejor amigo. Era con el que más relación tenía y con el que más siempre estaba pegado. Entonces, pues ahí viene un poco la relación. Ya mis padres con André y con Raquel, su mujer, pues congeniaron mucho y tuvieron buena relación. Y a día de hoy que tengo una relación muy cercana con él, y para mí André es un ídolo, pero tanto como portero, pero como persona más aún, porque me ha ayudado en todo lo que ha podido, me da todos los consejos del mundo, y yo agradecido por siempre. Ese para mí es uno de los recuerdos más bonitos que tengo, porque al final es el premio a tanto esfuerzo y tantos kilómetros hecho por mis padres, por mi madre, por mi hermano, por todas las personas que han estado ahí día a día intentando que llegara algún día ese día, ¿no? De jugar un partido con el primer equipo. Ese día lo recuerdo con mucha alegría, con mucha emoción, porque no sabía que iba a jugar ese partido. Me lo avisaron minutos antes de empezar el partido, y para mí ese día fue uno de los mejores días de mi vida, porque te vuelvo a repetir que es como un premio a todo el esfuerzo y todas las lágrimas y todos los malos momentos pasados para llegar hasta ahí. Sí, al final te lo imaginas todos los días, ¿no? Y cuando estás ahí, como he estado este año, gracias a Dios, de tercer portero, pues siempre uno está pensando que se puede dar la ocasión, que por cualquier cosa se puede dar, y es algo que se sueña todos los días, y que ojalá con trabajo y que cuando la oportunidad llegue estemos preparados para hacerlo bien. Pues la verdad que yo me lo tomo como oportunidades únicas, porque es un privilegio, total entrenar con gente de tanto nivel. Tanto Bono como Marco son porteros de nivel top en Europa y en el mundo, y para mí todos los días vengo con ganas de fijarme en ellos y crecer a su lado, que sé que es algo que es un privilegio muy grande. Para mí es muy bonito, porque
porque yo me acuerdo que cuando era Benjamín, cuando empecé aquí en la cantera, yo el Sevilla Atlético lo veía como una locura. Cuando veía entrenar al Sevilla Atlético, jugar para mí eran unos ídolos también, ¿no? Y ahora estar defendiendo la portería de ellos, pues para mí es muy bonito y no me lo tomo cada partido con mucha ilusión. Y una temporada entera jugando, la verdad que me ha venido muy bien en lo personal, pero en lo deportivo también es un sueño estar ahí. Pues Matías, para mí, sinceramente, de los mayores regalos que me ha dado el fútbol, porque ya más que un compañero y un compañero de trabajo, entre comillas, para mí es un amigo y un hermano que me voy a llevar para toda la vida, porque desde el primer día congeniamos de una manera espectacular. Tuvimos desde el primer día una relación increíble y la hemos mantenido a día de hoy, y a día de hoy pues lo considero uno casi como la familia. Es raro, César, es raro porque entre porteros no, es raro que muchas veces que haya esta relación, pero entre Matías y yo hay más que una amistad ahí y es algo que es muy bonito. Pues la verdad que otro sueño que he tenido siempre. Fue algo que no me lo esperaba, porque siempre lo he visto como... Nunca he estado ni en una convocatoria sevillana ni en una convocatoria andaluza y no sabía lo que era eso de vivir una convocatoria de una selección. Y cuando me llamó una española, sub-19, para mí fue todo un sueño y muy bonito, muy bonito. Escuchar el himno de España y convivir días con los mejores de tu edad de España, pues la verdad que es un sueño y algo que recuerdo con mucha alegría. El paso de sub-21 ya es más difícil, obviamente ya tienes que estar ahí jugando en el máximo nivel, pero bueno, es algo que está ahí, ¿no? Está ahí y con cualquier debut o con cualquier haciendo partidos buenos, si se dan oportunidades en la élite, pues algo que está ahí sería muy bonito y siempre, aunque lo ves difícil y lo ves lejos, pero lo tienes ahí. Ha sido el descubrimiento de esta temporada, que desde que lo he probado no lo he dejado de usar porque me siento muy cómodo con los blancos, además me gusta mucho el color blanco y me siento muy protegido, muy cómodo y me van maravillosamente. Encima están acompañando los resultados, así que con los oro muerte. He probado todo el modelo y me han gustado todos. Pero en especial diría que o los Sirius o Ares, pero creo que me quedaría con Sirius porque una recomendación me lo recomendó Matías y lo he probado y los entrenamientos y partidos que he jugado con ellos muy bien. Es verdad que le pondría ese doble cierre en los Sirius, pero muy bien, me gusta porque es muy ajustado y me gusta mucho. Lo primero que suelo fijarme en el si es armado. Me gustan los guantes armados, que se ajusten bien, que a la muñeca. Me gustan con doble cierre y un corte que sea un poco mixto. O sea, ni negativo, que sea mixto, pero sobre todo armado, es lo que más me fijo. A mí lo que me gusta y lo que veo que funciona mucho es guardarlo siempre en la bolsa de plástico. Y la verdad que es lo que mejor me va. También lo suelo también lavar algunas veces cuando algún entrenamiento que haya tocado mucho barro o haya mucha tierra, me gusta lavarlo y darle una huella y meterlo, sacarlo un poco y meterlo en la bolsa de plástico. Me gusta estrenarlo siempre un día o dos antes del partido. Me gusta estrenar guantes en los partidos y no usarlo durante la semana, sino usarlo un día o dos, ver que van bien y ya ponérmelo al partido y le suelo quitar el plástico con delicadeza. Me gusta tomarme mi tiempo en ello y luego en el entrenamiento pues ir echándole agua y viendo cómo se va adaptando. Cuando voy con el primer equipo lo suelen llevar al utillero, lo doy siempre con la bolsita bien puesta. Y cuando voy con Sevilla Atlético, que sé que puede que juegue, entonces pues me gusta llevarlo yo y tenerlo yo controlado y más o menos seguro. Sí, la verdad que le doy importancia porque creo que,
¿Qué puede sumar? Creo que guantes blancos se ven un poco la mano más grande, ¿no? Eso suele decir. Y me gusta que sea blanco. Antes es verdad que yo hace mucho tiempo era de todo negro, zapatos negros, guantes negros, todo negro, pero ahora estoy cambiando, ahora me gusta, estoy más por los tonos claritos. Bien, la verdad que siempre en los partidos, en los edits para los partidos, los vídeos, la verdad que son bonitos y están bien, está todo suma, esto es todo suma y en el mundo que estamos, en las redes sociales que tanta expectación y tantos seguidores y tantas visualizaciones que puede tener cualquier vídeo, la verdad que es importante y contento. Sí, a mí me gusta, lo hablo con Matías mucho, que cuando nos falta guantes decimos vamos a ir a la oficina y cogemos allí y ya de paso hablamos con si está Bruno o si está Ale y nos gusta porque son dos buenas personas las que suelen estar allí y hay una, la familia, la verdad que hay muy grandes personas y grandes profesionales y nos gusta echar rato, están ya un poco fuera de lo deportivo porque está muy bien los ratitos que se echan allí en la oficina. Pues esta parada la verdad que la recuerdo buena porque, bueno, no tan buena porque después vino el córner, pero fue buena porque fue un buen centro que no me permitió salir porque iba fuerte y a una zona un poco lejos de mí y lo que hice es echar el cuerpo atrás para esperar el cabezazo y tuve la suerte de sacar una buena mano y echar la córner. Pues me defino un portero tranquilo, un portero que intento siempre transmitir un poco de tranquilidad. Me gusta siempre abarcar áreas, estar atento siempre a los balones divididos y balones de juego aéreo y demás. Y bueno, un portero me considero que uno de mis fuertes es la rapidez y la agilidad. Es una marca que cada vez va más, que una marca que no tiene techo, que va más y que el trato de los profesionales que están en ella son top y el producto es también igual de bueno que los profesionales que están ahí y una marca que va a dar mucho que hablar en el futuro.